noches a todos y bienvenidos una noche más. Hoy vamos a volver un poquito al terror, se supone, y vamos a probar un juego cortito que se llama File Destiny. Y me parece que es una especie de investigación policial o algo así. Hombre, ahí pone Crime Scene Investigation, así que... Así que sí, así va. Bueno, vamos a ver de qué va, porque no sabemos, no lo tenemos muy claro. No he tocado los settings de audio, aunque ya está al 70%. Vamos a dejarlo como así. Como tampoco parece que tenga mucho sonido. No, vamos a dejarlo así por ahora y si hace falta ya lo cambiamos en directo. Hi, I'm Liz. Welcome to the crime scene simulation, Oliver. Thanks for stating the obvious, Liz. I will be helping you throughout the simulation. The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Are you sure I won't get hurt, Liz? The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Jeez, I was just kidding, Liz. Relax. Thanks to our advanced technology, we are able to solve unsolved murders by simulating the crime scene. Qué guay. Hey, Liz. Salud. Ay, gracias. Oliver. ¿Es el primer jumpscare? Let's just determine a safe word for us just in case, okay? Look, I don't know, teddy bear? Okay, Oliver, teddy bear it is. Thank you. I'm now simulating the file assigned to you to solve your mystery of the murder, the file D. Ah, vale. Tiene texturas el juego y todo. You may have to look closely to see some details. Ah, cosas. A ver. Congratulations. You now know how to see details. There may be some evidences behind closed doors, in drawers or cabinets. You have to make sure you check everywhere for the evidence. Also, I have left a present in the drawer for you. ¿En cuál? Vale. ¿Esto? Eso no es un... Ya. Cajón. Ah, aquí. Good. Looks like you opened the drawer. Wow. There should be a lighter there for you to examine. Please take the lighter to inspect. This looks like an object of evidence. You should carefully examine the objects of evidence. Ahí. Ah, mierda. Es... ¿Y cómo lo miro? Vale. Qué bien. Se supone que sí. Vale. Congratulations. I'm adding this item to your inventory now for you to use. That's great. This is my lighter. Feels good to have something of my own here. Buenas noches. If you turn too fast or if you keep it burning for a long time, it may leave you in the dark. Also, you can see the evidences you found and take a look at them again just in case you miss something. Vale, ahí tenemos el inventario. Muy bien. Lastly, you can take a look at the notes you took and review your thoughts on the events here. J. Eso lo dices porque no está Pepe. Si supiera que no está Pepe, yo ya sé lo que hubiera puesto. We are ready to begin now. No. Hey, Liz. Are you there? Eso fue un poco raro, ¿no? Liz. No lo vi. Are you there? Shit, shit. Que dijo que ya estaba listo en plan. You got me this time. Let's get this over with. Vale, lo que quiero saber es cómo cierro el puto mechero. Mira las teclas. Si es la L. A lo mejor no lo puedes quitar ahora. Pues está oscuro. Open lighted. Pero uno es open y el otro es ignite. Vale. También es close. Ahora sí. Buenas noches, Lena.
Buenas noches. A ver, es un juego de estos de miedito, así que ya sabes. Pues hace pruebas. Me imagino que estos son ejemplos para que veas con lo que tienes que andar buscando y demás, porque no parece que puedes hacer mucho con ellos, ¿no? No. De esto no me lo puedo poner. ¿Eh? Esto no me lo puedo poner. Así ahora hago de Horatio Kane. Y si veo a alguien sin cabeza, puedo soltar la frase, las típicas frases del en plan, la víctima perdió la cabeza. Oh, oh. ¿Cómo hace él? Casi que enciende la luz, ¿no? ¿Tú crees? Enciende, no abre el mechero. Ya, le estaba dando, no me hacía caso. ¿Puedo quemarlo? Creo que es un hospital abandonado. Psiquiátrico o algo así. El fantasma. Bueno, con 14 ya no están niñas. Yo creo que la vi, no sé, con 10 años. Depende de lo miedosa que sea. Sí, a ver. Eso ya es cosa de ella. Bajo su propio riesgo. Tú la conoces mejor. Eso dice. Debería saber cuál es la reacción que puede tener. Qué bien, qué maravilla. Yo que conste que a mí no me dejaron verla, la vi yo también bajo mi propio riesgo. Bueno, gráficamente hay que decir que está bastante bien, ¿no? No parece que tenga nada relevante, ¿no? No. Vale, esto es de un médico. La cara. A ver, que conste que el exorcista tampoco es tan chunga. Vale, me parece bien. Esta me va a venir bien para el mechero. Aquí no parece que haya nada, ¿no? Pack of cigarettes. An old brand from the look of it. Lucky, Lucky. Es Lucky Star. Lucky Destin. No, no parece que tenga nada tampoco. Quiero reconocer que juego oscuro de narices, ¿eh? Joder, ya te digo. Creo que te pasaste con el... Espera, se le puede cambiar todavía, ¿eh? Ah, ¿puedo? No. Sí, sí que se puede. Yo no sé en tu pantalla, pero la mía se ve todo negro. ¿Mejor? Ahora distingo las cosas. Guay. ¡Onda! Un trepanador. No sé lo que es, yo sí. Costas hacen lobotomías. Y con eso se quitan miembros. Que hay muchas cosas, ¿eh? Vale, esas cosas sí las conocemos todos. Sí, un termómetro y un medidor de tensión. No es muy difícil, ¿no? Y una bendita. Ay. Aquí no había nada, ¿no? A mi mechero le pasa algo. Se le está acabando la llama. La pila, sí. Digo, la llama. ¿Y cómo utilizo? ¿Cómo lo recargo? ¿Con el inventario? ¿Puede ser? ¡Refil! ¡Toma! Vale, entonces vamos a utilizarlo solo cuando debemos. Ahora que vemos un poco más en la oscuridad.
Un busto de un hombre con bigote. Hipócrates, puede ser. Maybe. ¿Puedes agacharte? Sí. Sí, ya lo hice antes. Aquí vamos a... ¡Oh! ¡Qué bien! Must be something that I'm missing. Sí, una llave. En concreto, una llave. Ya puedes bajar. Bueno, parece que por aquí no hay nada, ¿no? No. Había una puerta cerrada antes, no sé si sería la 34. Hay un niño llorando. ¿Es alguien ahí? Se fundió. Sí, en concreto era la 34. No, Israel, no es una partida tuya, no te preocupes. Joder, vampiro no creo que sea, si no dejaba tanta sangre por ahí. Estaría rechupeteada ya. No vayas al rincón oscuro. Oscuro y sangriento, ¿no? Bueno, este no es el rincón oscuro. Bueno, mejor el iluminado y sangriento. No sé, en el rincón oscuro no te matan, parece. Estás sonriendo. Sí. No, no, en el oscuro no es que no te maten, es que no las ves como te matan. No hay sangre, ¿no? Pues no te matan. A lo mejor enciendes la luz ahí y está lleno de sangre. De menudo presupuesto que tienen estos policías para la maldita cinta, ¿eh? Es gratis. Qué bien. Qué bonito, podemos hacer un cuadro. Find the clue. .357 Magnum bullets. Toma, it's Magnum. Multiple firearms. The gun that was used may not be far from here. Ahí va, me da que los de la limpieza que ya están desahuciados también. ¿Eh? ¿What? Enciende la luz. No, coño, la que llevas, esa no puedes. Ah, es que... No sé si quiero encender la luz con eso mirándome. ¡Coño, qué susto! ¡Joder! Buenas noches, Pepe. Estabas esperando, ¿no? Es que hubiera un momento creepy. Estaba un momento de tensión. Es un osito. Puta madre, el osito. ¿Ves? Es un osito. Teddy bear. Un osito destripado. Damn. ¿Ves cómo en el rincón también habían asesinado a gente? Oh... No sé qué tengo que hacer. A lo mejor tengo que... Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Desgraciada. A lo mejor tienes que usar la llave en el inventario para abrir la puerta. ¿Y si ya la abrió él automáticamente? Apaga el mechero. Creo que la batería está muerta. Dale vueltas. Ah, no puedes. No. Sí, espera, le voy a dar vueltas. No, así creo que no funciona. Es lo único que puedo hacer, dar vueltas. Agáchate. Para mirar por el suelo. Poderoso agachado, agachamiento que tengo. A ver, dijo que la pistola tenía que estar cerca, así que a lo mejor también anda por ahí. Pobrecito. No puedes abrir los cajones. No. Mierda. Oh, sí, la llave la tengo aquí, curiosamente. Pero no, no puedo usarla ni hacer nada. ¿Ves? Look around as well as I can.
Bueno, pues venga. Si alguien ve una pistola, que lo diga. La papelera. Mira la papelera. ¿La cuña? Tampoco, ¿no? Just do it. Make your dreams come true. En las estanterías esas no hay nada, ¿no? ¿Qué estanterías? Esas. Yo qué sé. Otra cuña. Puedo saltar, nada. Ay, que me pica la cara. Pues no parece que se pueda hacer mucho, ¿no? Joder, pues sí que nos quedamos atascados. Es que yo la puerta la cerré yo antes. A ver si jodiste el juego ya. Hostia puta. ¡Ja! La culpa era mía, ¿viste? ¿Are we supposed to have other people in this simulation? Shit, it sounds like I lost her. Gracias por abrirme la puerta. Te voy a quitar los sonidos, Tono. Qué mono. Muy bonito. Eso está bien. Lockpick. Eso me gusta. ¿Quieres cuarto? No. No lo veré en tus ojos. Ni los de los demás tampoco. Random papers. Sí, sí, sí. Insignificant, ya es como. Ah, eso es mierda. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Me abres la luz? ¿Me abres hoy? ¿Me abres la puerta? ¡Te abro la luz! No, tú abre el mechero y abre la luz. Abro el mechero. Que no hay que abrirlo. No es por nada, pero ponía open. ¿Hola? Oh, oh. Bah, eso no es un grito. Yo también te vi, petardo. Simon dice, a tomar por culo. Something is definitely off here. ¿Queréis dejar de apagar las putas luces? Puto, 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 puto. Vale, esto es lo de siempre. Yo cogí el hacha y empezaba a serruchos con todos. Esto ya lo miramos antes. No me gustan las puertas abiertas. Pues yo te las abro. Digo, no, te las cierro. No, no, fue en plan, vale, vale, si no te gusta, pues te las cierro. No, locked. Tengo pis o caca, depende. ¿Quieres el fontanero? I don't even want to know what kind of experimental medication they gave to the people here. Mira, esos de marca blanca no me convencen. No sé, mira tú lo que se podía hacer en Resident Evil, ¿eh? Evidence bag. Qué bien. Of course the cops weren't able to find anything useful. Hey, ¿qué hay en el suelo? Sí, hay un montón de cosas. Jeringuillas, droga. Chupi. ¿Droga? Las pastillas y el jarabe no, pero las jeringas. Son lo mismo, ¿no? Hombre, yo la verdad es que si tuviera que venir a este baño por la noche o por el día, da igual. Tú te pasarías la vida cagando. No, yo creo que no volvería a cagar por no tener que ir a ese baño. Te lo haces en una esquinita, ¿no? Locked.
Fantasmas yonkis. Bueno, la chica parece que fue antes por aquí, ¿no? La señora. No sé. No sé, ahí hay un... Exit maligno. Esto es por donde vinimos. Sí, aquí es donde empezamos. La verdad. Joder, no veo un carajo. Pues no pienso darle a la luz, que está muy cara. Vamos mal de gas. Vale, aquí ya entramos y aquí también. Lo voy a dejar abierto porque si no, no me entero dónde estuve y dónde no. Escuché algo por la derecha. ¿Eh? Escuché algo por la derecha. Yep. No sé, me estaba moviendo los cascos, me estaban doliendo las orejas. Pues a lo mejor fue por eso. ¿Ah? Ah, bueno, claro, que ahora tengo que... guindillas. ¿Qué dejaste? Guindillas. Las guindillas. Me gustaría verte forzar una cerradura con guindillas. Ah, vale. Es que no estaba entendiendo mucho el sistema. No puedes... Inspecto con la izquierda, The result of the examinations, the patient was diagnosed with chronic schizophrenia. Qué maravilla. Chupi, tenemos un esquizofrénico. Refil, refil. Por Dios, refil. Sal. No quiero. Fuck, fuck, fuck. Dice más putos que yo, ¿eh? Date tiempo. Yo solo digo eso. Tira el busto. Date tiempo. No me deja cogérselo. Puto cotilla de mierda. Entonces puto, estaba... puto, ah, no, puto, este puto, puto. Aquí no hay absolutamente nada. Te has quedado un poco cortos de fax. Venga. Qué bien, qué suerte. ¿Por qué siempre hay un niño siniestro? Voy a apuñalarlo. ¡Prendele fuego! Creo que me he escuchado. Ring around the roses. Ninja. ¡Sí que es ninja! ¿Cómo lo sabías? Hizo ninja y desapareció. ¿Cómo lo sabías? Se ha desaparecido medio hospital. You gotta be kidding me. I must be losing my mind here. Te hizo gracia, Pepe, que pensaba que dijo que me escuchó. Está claro que quieres llegar al exit porque es lo que ponía en el rollo. ¡Tururú! ¿Sabes que iba a venir un susto, verdad? Sí. Jesus. ¿Qué? 2 + 2, 4. Bien. Y 1 + 1, 2. ¿Y qué pone? Ahí. Ahí sí. See you. Porque son dos ojos. Hell. Un montón de palitos. Una mancha de humedad. Vale. Venga, hombre. El de los serranos. Ya faltaba. Fran Perea, ¿no?
Tengo ganas de pegarle una patada a las luces. Solo una. Hive. ¡Hazte pequeñito! Ya, es lo que he hecho. Te voy a quemar con mi mechero. Como si estuviéramos en el pasado y en el futuro. Help, 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 help. No tengo muy claro qué tengo que hacer. No se pueden hide and seek. No se puede abrir la puerta cuando esté en rojo. Ah, espera. Are you ready to play? What is this? No, no quiero jugar. What? ¿Qué coño? What the heck? Eso ya lo dije yo. Oh, me encantan las marcas de rastre. Jesus, this place looks like a slaughterhouse. Voy a beber ahora que no parece que haya nada. Es una buena idea. Te voy a copiar. Dame un segundo, por favor. Pues entonces le doy dos. Sí, que además eso no es peligrosa, porque como se asusta un poco, no es la primera vez que se tira el té por encima. Son cosas que pasan. Y no es un sitio en el que parece que no vaya a haber sustos, la verdad. Cuidado. Ok. Que las luces parpadeantes. Ya sabemos lo que pasa. ¿Qué hay fantasmas? Dios, pensé que iba a poner vaselina. Buenas noches, Tono, que descanses. Que duermas bien. ¿Alguien quiere pastillas? Yo ya tengo las mías. Kind of experimental medication. ¡Morfina! Caray, 50 miligramos. All right, let's see what we got here. Doesn't look like any of this stuff's gonna help me out. Está un poco al revés. Pero lo sabe leer perfectamente. Qué bien. Mató un montón de bebés, Chupi. Qué gran mujer. ¿Mejor? Un poco mejor. Hay que hacer como los perros. ¿Quién de vosotros se va a levantar? Tú no has estado nunca en un hospital, ¿no? Dios, Pepe, eso es muy duro, ¿eh? Tú tranquilo, esa velocidad tarda bastante. Está de puta madre. Sí, es que estamos escuchando música heavy. Me gustaba más el otro lado. El... ¿Fuiste tú o fue el juego? El juego y luego yo. Ah. O sea, sí. El segundo fuiste tú. Vale. Es que no estaba seguro. Como ya eres un poco profesional, los soniditos. Ya. No, me lo esperaba. Tengo que oler a mierda. That's mad. Es decir, pégale cuatro tiros preventivos, pero no tienes arma. ¡Piu, piu! Eso es lo que puedo hacer. En mi mente vale. Password should be written down somewhere. Chupi, un password de tres dígitos tienes que buscar. Uno más uno eran dos, ¿no? ¿Y
Igual si limpias por ahí con un trapo. Porque joder, como para encontrar nada. A lo mejor la combinación es el número de manchas que hay. Uf. Te va a llevar un rato. Chupi. Mira, caduca. Tiene que haber por aquí el código por algún lado. Que ver, nada está complicado. 454, muy bien. Y yo tenía la... Está un pelín... ¿Qué haces? Tiene la cabeza levantada ahora. Espero que sea la cabeza, sí. Joder, si no, madre de Dios, ¿no? Ya le puedo pegar cuatro tiros. Find the bullets. Ah, ya las tiene puestas. Pégale cuatro tiros. Estoy buscando el... la pista. No se la veo. Inspect. Puedes darle a inspect. Ah, coño, sí. Ay. ¡Oh! Supongo que se van a mirar las balas. Sí. Falta una. 1981 Wesson Magnum. Standard issue police gun. Carried by a lot of officers around this area. Explains the 357 bullet I found earlier. ¿Ves? Cuatro tiros preventivos hubieran estado genial. No, no me dejan. ¿Puedo? ¿No puedo coger la llave de aquí? Ah, bueno, no es una llave, es una etiqueta, vale. Es una argollita. Sí, etiqueta de identificación. Joder, no veo un carajo. No, ni tú ni nadie. Hola. Espera, ¿en la caja había algo más? No. Miramos. La abrimos. Acércate ahora al... con el chisme encendido. Bueno, al menos pasó de nosotros. ¿Tú crees? A lo mejor nos está esperando al otro lado. Ahí está, ¿ves? Qué simpática. ¿Tú crees que era ella? No hace falta que lo enciendas ahora. No, ahora no. ¿Mm? Sí, a veces cuando hago movimientos rápidos lo tengo visto más veces. ¿Qué está pasando en esto? Fucking simulation. This is the same place. Keep circling around now. It's like one goddamn maze. Yeah, shit, it's locked. Cerrado. Well, looks like this one's gonna need a key. Oh, eso parecía. Sí, sí, era gas. Era gas. Qué bien, qué maravilla. Falta hace. ¿Y no hay nada más? Joder, no veo nada. Oh, qué guay.
¿Quieres ver una peli? Sí. Entonces dejemos de jugar. ¿Te descansas, Lena? Yep, locked. Just what I thought. Es igual de positivo que nosotros. ¿Hay que? ¿Qué? Que dijo cerrado, ya me lo suponía. Aquí está la oficina. Señor director. ¿Quieres un boli? Otro de estos. Qué bien, neuromarketing. Lo que siempre has querido saber, ¿no? A ver qué apunto. ¿Qué es? No veo. B3. B3. E7. Y G2. B3. E7, dijiste. Sí, E7 y G2. Psicología humana. Punishment. Un sitio al que siempre quieres ir. Más Lucky Star. Un montón de colillitas. Scene is so contaminated. There's police shit everywhere. Madre mía, pero los polis que hicieron esto. Por aquí no puedo ir más. Hay que hacer la vuelta a toda la mesa. Qué bien. Psicología. Psicología 101. Que una mira por abajo. No. Psicología del arte. Need to find a password. Pues el otro era 372, pero 372. Sí, vale, ya valía para esto. Ah. Una huella. Ooh. I can try to match you using the hospital records. I'll find out who you are soon enough. Qué guay. Sí, pero las armas no me las deja usar. B E G. ¿Que suplique por qué? B E G era el orden de los números. Ah, de aquí. Claro. Que es, es. Yo los... te lo dije tal y como me lo dijiste. Plan... De arriba abajo. Claro. A ver, es que hemos jugado tantos juegos de estos que ya ni las pistas nos hacen falta. Qué sobraos. Sí, tiene fallos que. I love you so much. Yo también te quiero. Bueno, vamos a la celda de... a la... sala de castigo. Sí. Mira, otro coso. Locked. Que imagino que será donde estaban las pelis. Oh, joder, toda la cara. Esto que es una naranja mecánica. Pero en modo fantasmal, ¿no? Anestesia. This place gives me the chills. No sé por qué. Plántale fuego a la pantalla. Joder, qué montón de pastillas. ¡De todos los colores! Y todas las formas. Y seguro que también los sabores. Aquí están las huellas que necesitábamos. Esto fue Foster. No se matcha con este uno. No sé dónde estás. No, no acabo de poner la frase. No. No. His fingerprint does not match. Vale, ahora sí.
No debe tenerlo del todo puesto orientado. Alimemion. Estás dando con la puerta. Ya te digo. Was determined as a large cell neuroendocrine tumor. Ajá. I don't even want to know what kind of experimental medication they gave to the people here. Y nada más por ahí, ¿no? Sí. Tiene que haber algo más. Hey, wait. Where'd the door go? Genial. Me siento. Uf. Yo me acercaba con el mechero encendido a la pantalla. A ver si le prende fuego. Es una idea. Hola. Sabes que iba a pasar eso, ¿verdad? Que iba a pasar algo fijo. Sí. Se veía venir bastante, sí. I see you. Pues yo ya no veo una mierda. Así nos quedamos. Son of Horror, ¿no? Muy Son of Horror, sí. Abre. Enciende el mechero. No me deja, ¿no? Vete a la otra puerta. Ya no hay puerta. Se fue la pantalla. Ya estamos en un patio de luces o algo así. Esto ya parece. Me recuerda a Interstellar. Al rollo del. A mí, a Doctor Strange. Las tres dimensiones. A la dimensión sí. Espejo. Sí. Lo tuyo también me sigue. Qué bien, hay aliens. ¿Cucú? ¿Salta? Ah, no. No puedo. Como mucho puedo. ¿Camina por las paredes? No, yo digo. Teddy bear, goddammit. ¡Hostia! ¡El superoso! Sí, la verdad que sí. Dale tiempo, dale tiempo. Algún Dalek aparecerá. Y te faltaron las drogas, que tiene muchas. Nunca llegó a él. Estás acercándote. Osito. No, para allí no hay nada. Y para aquí sí. Baja, sigue, sigue. Tengo la sensación de que este tío se ha metido todo lo que hay aquí. Pues cosa mía. Fuck.
¿Ve? También hay superhéroes. Que será Flash fijo. Nah, no puedo ir por ahí. Esto sí, hoy estás muy cutre, ¿eh? Yo. Sí. Si va a haber nada por aquí. Aquí habrá algo nuevo. No. ¿Para hacer lo mismo? Sí, no hay nada. Osito. Pero está, no puedo hacer nada con él. Vale. ¿Por qué me voy a meter en una habitación que no tiene absolutamente nada? Where the fuck did that door go? There was a door right here. Nada por aquí, no hay en las esquinas, tampoco hay nada. Este está muy oscuro, ¿no? Sep. Vale. Ay. Es un juego bastante cortito y también bastante baratito, la verdad. Tampoco se le puede pedir mucho. Joder, qué gran dibujo, ¿no? ¿Alguien quiere jugar a la pelota? Sí. O ya no quiere jugar y por eso la tiró. ¿Te gusta más este? Gran dibujo. Es un artista. Mira del lado izquierdo. Carterita. Charles Olive. Aceitunas. Lo guardo. Coño. Lo hemos visto, lo hemos visto. Ahí tenían que salir papeles. Pato. Claro, ¿te gusta más este? Ninguno. Y que me respiren en la oreja menos. Eso casi se echa el aliento, diría yo. Así parece que te estoy cansando. Ay, todos son pegas. Es que fue un... Es que si no me escuchas. Ya. Joder, qué mal invirtieron en bombillas, ¿eh? O la instalación eléctrica es una mierda. Joder, con las habitaciones pequeñas. No me gusta mucho. No sé por qué. El cuadro de ojos está guay. Siento lo que tenga ojos grandes, te vale. Nah, eso no me gusta tanto. Me gusta más el de multitud de ojos. Joder, yo aquí mirando al artista. La exposición. Disfrutando del arte. Nah, esto es lo mismo todo. Todo igual, ¿no?
Sí. Nuestra cabeza está mejor, ¿eh? ¡Coño! ¡Eres un cuadro! ¡Es un dibujo! ¡Pa! Me gusta más este. Sí, a mí también. Te quemo, ¿eh? Mira que te quemo. Se está acercando. Me gusta que se acerque. Quédate en tu lado y yo en el mío. Te sigue igual. Qué casa más grande, coño. Joder, qué grandes retratos. Prefería los cuadros de los ojos. Sí, bastante más. Más perturbador esto. Ya te digo. Joder. Este no salía en Beetlejuice. Ah, es cuando la transforman, sí. Cuando intentan exorcizar. Se parece a ella, sí. This place is like a damn labyrinth. Ah, mucho mejor. Volvemos a los ojos. Sí, aunque con un poco más de maquillaje, ¿no? Ah, no eran estos, vale. No me sigan con la mirada ni nada, ¿no? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué las ratas huyen de aquí? Yo también huyo. ¡Corre! ¿Os traigo la paz? No me dejan. Mejor con la luz encendida, ¿no? You shall not pass, ¿no? Más o menos es lo mismo que hacía Tirar el... tirar el gas y ya está. Y prenderle fuego. What the? You ¿Ves? Shall not pass. Y prácticamente es lo que hacía él, con una lucecita. Joder, vaya retratos. Sí, yo cada vez están más... ¿Guapos? Sí, mejor usar esa palabra. Aquí otra vez no hay nada. Ah, qué gran retrato familiar. Dame un segundo. ¿Vas a beber? Sí. Bueno, ya sabes que aquí... Sí, ya estoy. Vale, yo me encantaría por esta. No, pues tenía que ser donde venían los ruidos, no te jodí. Sí, ya se me cerró la puerta detrás ya. A veces veo muertos. ¿Casper fantasma guay? No sé cuán guay será. Coño. Te pillé. Mira qué suerte, te abrió la puerta.
Yo es que he visto muchos Weeping Angels y no quiero saber nada de estos. Por ese, ese está bien. Siempre, siempre tiene que ser por ahí, sí, ¿no? Sí, siempre tienes que ir hacia ella, a ella. Hecho, lo que sea. ¿Te pasa algo? ¿Te encuentras bien? Creo que le duele la espalda. Creo que tiene problemas de ciática. Y volvemos otra vez al hospital. Adiós. Abajo no había nada, ¿no? ¿Se cerrará detrás de mí? Se ve que tampoco le gustan las puertas abiertas. Pobre Teddy. Yep, locked. Just what I thought. Babies are young at this window. Qué bien. Es que párate de bebés. Para que los papás vayan a ver a sus hijos. ¿A qué horas? Bueno, tienen bastantes horas. Sí, sí, no te lo digo. No, locked. A ver, que la veo una mierda. ¿Ah? ¿Hay otro cacho? Ah, no, son huellas. Otras huellas. No. Is it you that I'm looking for? I don't think so. A la tercera bala vencida, como suelen decir, ¿no? ¿Mm? Digo que las huellas a la tercera bala vencida. A ver si es verdad. Ah, mira. Poor kid. Ajá, ajá. What the game. Bueno, perderlo. Qué guay. I don't even want to know what kind of experimental medication they gave to the people here. Joder, qué luz tiene este coso, ¿no? I don't even want to know what kind of experimental medication they gave to the people here. Trasca. Qué bien. Más jeringuillas. Más anestesia. Un montón de pastillas. Pues aquí no había nada, ¿no? No, lo de la radiografía. We need to be careful about the gas left in it. Ah, le queda un tercio. ¿Te van a ser los bebés? Joder, es la enfermera gigantona. Si no, no, ya te digo. Y aparte los lleva como si fuera un maldito saco de patatas. ¿A dónde te lo llevas? ¡Coño! A tomar una Coca-Cola. Coca-Cola. ¡Come, cola! Buenas noches. Vomito. Hola, vomito, buenas noches. Lo siento, tengo un déjà vu con Spaceballs. Spaceballs, sí. Yep, locked. Just what I thought. Este gas no ve una mierda. Sí, la verdad es que esto cuando se lleve, le queda un tercio ya no vale para nada. Y es
tuve. No, es el libro. La próxima vez que vea a la tía, le voy a tirar esto, ¿eh? Y por ahí ya no puedo seguir. Sí, la verdad es que a ver por dónde caray es. Yep, locked. Just what I thought. Sí, que está la Coca-Cola otra vez. Sí, a ver, realmente allí no hicimos nada. A lo mejor hay que hacer algo. ¿Quieres una Coca-Cola? Digo, una coma-cola. No me convence lo de entrar en coma. A lo mejor no tiene nada que ver con el coma. Ya, yeah, pero no me la voy a jugar. Viene de comer. Bueno, tampoco parece que haya nada. ¿Y en la puerta a la derecha? No. Tampoco. ¿Enciende el mechero? No lo encendí. Solo lo abrí. Pero esto es como decirle a tu madre que vaya a buscar algo, ¿sabes? Ay, qué pesado se encontraban las puertas detrás. Es un hospital viejo y... hay corrientes. En una simulación virtual hay corrientes. ¿Simulan las corrientes? Es una simulación muy completa. No tengo muy claro cómo la tía esa pasó por aquí, pero bueno. Es enorme esa mujer. Viendo lo flexible de espalda que era, pasaría haciendo el limbo. A ver cuánto dura la bombilla encendida. Yep, locked. ¿Hasta que llegues? That's what I thought. 6 years of illness, there is one previous hospitalization described as recurrent attacks. Madre mía, un 70% de un desorden bipolar tiene. Muy bien. Aunque ya no vamos muy bien. Pues tan duro, ¿eh? Mm, es buena. Se ha sorprendido. Sí que hay corriente, sí. Vale. Ya no está encendida. No duró tanto. Oh, my God. Oh, my God. Y ahora me agacho. Y me hago una bola. Nadie me ve. Lado. Me parece que ya no... ¡Uy! ¡Hola! Tengo un déjà vu. ¿No sabéis lo que es el espacio personal? Les voy a prender fuego. Ah, no me deja. Joder, me estoy mareando. ¡Oh, qué sincronizados! Eso que fue la bala de Kennedy. ¡Ay, la señora simpática! ¡Toma! No me gusta, ¿eh? ¿Se fue corriendo como un perro? No tengo muy claro cómo se fue corriendo. Vaya, bofetón te casco. No, hombre, con la mano que tiene, que debe ser como una raqueta, pues tampoco me sorprende. Porque otra cosa no, pero mano, tiene un rato, ¿eh? Ya, bueno, es que son eso un poco antipáticas a veces. También hay que decir que tiende a no caerle bien la gente que le da bofetones gigantescos. ¿Qué? Que tú, que tienes la tendencia a que no te caiga bien la gente que te da bofetones gigantescos. Manías que tiene cada uno, ¿sabes? Cada uno. Joder, con la puertecita. Y ya empezamos. La mujer de las ratas. Sí, es un poco el flautista de Hamelin. Ah, no, son cucarachas. ¿Son cucas? Sí. Bueno, muy cucas no sé si... Hola. Si le enciendes una luz se disipa la sombra. Te voy a matar.
¡Muere! ¡Muere! ¡Es inmune a la luz! Mira, la Coca-Cola está en coma. ¿Torno? ¿Eres tú? Vive en espíritu. ¿Eh? Son cucarachas parpadeantes. Cucas fase. Sí. No. ¿Sigue las cucas? Well, looks like this one's gonna need a key. Vuelvo a ver. Locked. ¿Las cucas te enseñarán el camino? Susurres. Es que es el principio. Aquí realmente no hay nada más. Tendrás que quedarte con el niño. ¿Qué sé? Me imagino que hay algo que hacer aquí. ¿Si cierro la ventana? ¿Se la presiona? Ah, voy a mirar la máquina. Tampoco parece que pase nada. Ábrela. ¿Qué es eso? Una ficha. Alcohólicos anónimos. Strange. I wonder if those medications actually work. ¿Era la sombra de Gollum? Es posible. Locked. Más droguitas. There's no telling what I'm staring at right now. Might be a cure for cancer or some sort of virus that brings people back from the dead. Otra acá. Te encanta. No es por nada, pero de las ganzúas suele ser tú. Pero últimamente tienes un montón de juegos en los que fuerzas cerraduras. Sí, y sobre todo que son muy parecidos unos a otros. Venga, tercera hora vencida, como íbamos diciendo. No se ve un carajo. Sí, no, pero no veo ningún rollo de estos, así que no debe de haber nada. Pero a lo mejor había algo útil. O sea, útil, interesante de ver. Ahora está abierto por aquí. Ahora tienes otra Coca-Cola ahí. La otra Coca-Cola. Nadie se esperaba eso. Qué bien. Las luces aquí son automáticas. Ah, va, ha caído una Coca-Cola. Coca-Cola, perdón. Por favor, no hagas publicidad. Es que son una máquina expendedora. Sí, la verdad es que sí, pero no veo nada. Prospectus. En
It says you're in treatment for alcohol addiction. Yeah, it's working. Hola, señor. Qué guay. Dale vueltas. Eso, darle en algún momento en concreto. Porque creo que puedo volver a darle. Hay un clic que hace. Sí. ¿Para? ¿No puedes coger el ángel? No. Ni hacer nada. A ver, tampoco parece que sea eso. Me parece que es un poco raro que tengas que ser así. ¿No? Sí, no. Además, no... A lo mejor cuando hace clic puedes darle algo más. Vamos a mirar por aquí primero. Vale, aquí está claro que no. Y por ahí no hay nada más tampoco. Sí. Así que es esto. Sí, no veo absolutamente nada más. ¿Qué nos estamos viendo? Esto es lo que no sabemos bien. Se rompió. ¿Serán Pikachu? No, son conejos. ¡Ay, qué monadas! La verdad es que sí que mola un huevo. Eran muy simpáticos. Ah, mira el otro cacho de hoja. Wait a second. Is this my name? What is this crap? Is this a joke, Liz? Do you think this is funny? I swear, if this is one big joke, you better tell me right now. Yo me estaba temiendo que esto era una especie de Shutter Island. ¿Cuál se va a mover? Los dos. Ay. No hay absolutamente nada más. No, this can't be real. It's just a stupid simulation. Joder, no me da tiempo a acabar. I haven't done anything. Uy. Ya está. Da igual. Lo tienes en los... aquí. O... ¿Más abajo? Sí, está aquí. Familicidio. Ajá. Vale. Madre mía, qué maravilla.
exactly un what vinito. It's been a while. Venga. Pimplemos un poco. Venga, como un campeón. De un trago. Ah, no me deja mantenerlo. Ya sigo pimplando, ¿eh? ¡Epa! ¡Ah, que la veo con un arma! Vale, vale, bebo. Ya le doy, ¿eh? Up, damn baby. That's enough. I want to get out of this damn place. Madre mía. What are you doing to me? Hay que volver. Madre mía, cómo era el alcoholismo. Ya sigo dándole al drinking. No, no, this can't be real. This is just a stupid simulation. ¿Qué cojo? No, no, this can't be Lucy. I'm coming, darling, don't worry. Wait. I'm gonna get you out of here. Se me ha escapado. Sí que era botón. I'm coming, darling. Don't worry. Es que ahora no veo nada. Vale, pero aquí no puedo seguir porque me di con algo. Creo que hay una puerta ahí al fondo, ¿no? No sé. Se ve todo negro. Sí, yo también, es que... Y aquí no tengo luz. I'm on my way. Se hace tarde. ¿Mm? Se hace tarde. No. Creo que lo estamos acabando ya. ¡Uy! ¡Pip! ¡Pip! Joder, la botella no la suelta, ¿sí? No, no, no. You can't hurt me. Yo no veo un caracho. Yo tampoco, es que creo que me estoy dando con algo. Ah, era para atrás. ¿Puedo volver a disparar? No, por aquí tampoco se puede ir. Ah, no, no me dejáis disparar más. De repente se apagó todo. Voy a dejar de beber oficialmente.
No veo la mierda. Ya. Y no, no me deja cambiar al mechero, ni encenderlo, ni... Pues empecé a meter tiros. Es que no me deja. No me deja hacer nada. Marcha atrás. Así sí, sí, me tropiezo con alguno. Uy. I haven't done anything. Wake up. Oh, come on. Voy a empezar a liar a tiros. No me dejó de ver más. Parece que van a venir hacia mí. Sí. I'm not afraid of you. Toma. You can't hurt me. No puedo hacer nada. ¡Toma! ¿Les parece que se la estamparon contra el suelo? La verdad es que un poco sí, está en 2D. Pues esto ha sido el juego. La verdad es que no. Requesting Simulation Restart. Bah, es un juego de estos bastante sencillito, cortito. Un par de sustitos y poco más. Eso es unas HTC, ¿no? La puerta también. Qué guay, tiene hasta su propio nombre en la puerta. No, no, no es una demo, es un juego entero. Vale 7 euros el juego. Good evening, folks. We have a breaking news. Country's one of the most closely watched criminal cases in 2022 against ex-police officer Oliver Hamilton. Today, on June 24th, the jury has reached a verdict on the case. After ex-cop Oliver Hamilton was dismissed from the police department for his alcohol addiction, and after his wife committed suicide by jumping in front of a subway train, Hamilton began using illegal experimental drugs and substances. Officer Hamilton, who came to the point of losing his sanity due to the substance abuse and major depression, is known to have killed his own daughter. What is causing more turmoil amongst the society has become the involvement of the company destined to the case. Destined is a company known for the new generation punishment methods they are working on for murder convicts. Believing that prison sentences are insufficient, it serves a new punishment system. The company advocates to make convicts relive the guilt of their actions countless times and break their wills against committing any sort of crime. Meanwhile, conservative groups state this practice is unacceptable and that it would be trying to play God on mankind and says it is not a way to establish justice and peace in society. Groups already started protest against the Destin company. More. Sí, casi mejor apago. Se han currado los créditos, ¿eh? Se han currado mucho los créditos. ¿El compositor? Fumando pipa. Ya te digo. Mal rollo. PC gaming ahí.
un montón. Y este lo sacaron de los 80, ¿no? Pero mira qué pelazo. Sí, sí, no te digo que no. De hecho, se parece un poco a Keanu Reeves. Con ese pelazo. Este. Es Fernando Alonso. Eso sería yo. Te escucho. Te escucho. Eso sería yo. Ay. Madre mía, los créditos, ¿eh? ¡Olé! Toma subwoofer, digo, altavoces. Vale, este sí que va a ser el de sonido, sí, ¿no? Va a ser que sí. Tirar. A la piscina, sí. Bueno, ha sido un poco cortito, pero no está mal. Falta hace, porque ya vamos con un cuarto de hora de retraso. Bueno, hasta aquí nuestro directo de hoy. Mañana continuaremos con alguna cosilla, como siempre a las 11 de la noche. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana. Chao.